Honduras ha tenido una muy destacada participación en estos Juegos Deportivos Universitarios. Se han obtenido medallas de oro, de plata, de bronce, pero hay alguien o algunos, muchos, que se merecen también una medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos. Nos referimos a los voluntarios. Estamos con Verónica Martínez, que es la encargada del voluntariado que promovió la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal? Hablando del voluntariado, ¿en qué área se involucró el voluntariado? Bueno, aparte de decir las áreas, quiero mencionar que esto ha sido un trabajo bien largo, ¿verdad? Un proceso bien largo que viene desde hace meses. Se lograron agrupar gente para voluntaria en las diferentes comisiones que integran para la organización de este evento, comisiones de protocolo, de alimentación, la médica, la de acreditaciones, la de logística, ¿verdad? Que sin el apoyo de esta gente que son la fuerza motora, pues estamos viendo el logro de los Juegos. Gracias a Verónica Martínez. Y hablando de voluntarios, hay alguien que nos acompaña aquí, que es la responsable también de la Comisión de Alimentación para voluntarios, pero también para atletas, ¿cierto? Mayra Ortiz, cuéntenos un poco. Antes que todo, felicitarlas porque todo ha estado muy bien y muy delicioso todo esto. Cuéntenos un poco cómo se organiza eso tan complejo de alimentar a tantas personas y hacerlo de la forma tan bien que lo están haciendo. Ok, bueno, la verdad que como ha sido todo un proceso, ¿verdad? Se ha planificado desde hace varios meses, se ha trabajado con gente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con un gran equipo de nutricionistas, igual con el comité de finanzas, ¿verdad? Organizándolo todo desde la parte presupuestaria hasta la distribución. Se invitó a una serie de proveedores, alrededor de 18, para luego hacer una preselección y al final nos quedamos con dos proveedores para lo que es la alimentación de los voluntarios. Se presupuestó alimentar alrededor de 1,000 voluntarios. Igual para la parte de los atletas, ¿verdad? Parte importante del éxito de estos Juegos Deportivos son definitivamente los voluntarios. Un buen crédito de este éxito son los voluntarios. ¿Qué les parece si vemos algunas imágenes de lo que ellos hacen y también escuchamos algunas de las reacciones y cómo se sienten de contribuir con estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe? Pues realmente para mí es un privilegio estar aquí estrenando este gran palacio universitario y creo que queda como para la historia, ¿no? Estar aquí atendiendo realmente a los atletas, sirviendo como juez de atletismo para darle realmente ese trabajo y darle el que pueda cumplir las reglas, ¿no? Bueno, ha sido una bonita experiencia ya que hemos convivido con otras culturas, hemos aprendido de ellos. Y estar interactuando con gente y trabajar en equipo también es muy bonito. Bueno, es una experiencia extraordinaria, la verdad, porque por primera vez en la Autónoma, en nuestra universidad, tenemos este tipo de eventos. Ahora ya con el polideportivo, con la pista de atletismo, la piscina, es una experiencia para que inolvidable, se hace por primera vez. Esperando poder estar posiblemente en próximas justas deportivas de esta magnitud, de esta calidad. También una buena oportunidad para que el universitario y para que los jóvenes tomen iniciativa y sean voluntarios. Claro que sí, esto nos aleja de muchas cosas, ¿verdad? El universitario como estudiante puede venir y también ser parte de este tipo de eventos. Nosotros somos de la carrera de educación física y por medio de los licenciados nos han incluido, ¿sí?, para poder servir a la universidad, a nuestro país con el mayor orgullo posible. Para lograr el éxito en estos Juegos Deportivos Universitarios ha sido fundamental la labor de todos los voluntarios. Oro para ellos. Jorge Ramos Lozano para la UTV.